¿Quieres conocer los consejos para limpiar las orejas de tu mascota? Quédate aquí en el siguiente video en Mascotalandia. Aunque resulte un tanto desagradable, es necesario cuidar con mucha delicadeza la salud de nuestros compañeros de cuatro patas, y su salud auditiva es de gran importancia que el resto de la salud del animal. Por eso hoy te queremos enseñar cómo limpiar las orejas de tu mascota correctamente. ¿Por qué es tan importante? Primero que todo, hay que decir que es normal que se acumule cerumen en el oído del perro. Esta secreción posee una función limpiadora importante. Su función es acumular sedimentos, células muertas, pelos, partículas de suciedad, etc., y transportarlos a través del conducto auditivo externo. Las glándulas sudoríparas y sebáceas del conducto auditivo externo producen continuamente esta masa cerosa amarilla y oscura. Sin embargo, a veces se forma demasiado cerumen o este se vuelve inflamatorio. Los perros con otitis se rascan mucho las orejas, lo que provocan hinchazón y enrojecimiento. Además, inclinan la cabeza o la sacuden con frecuencia. ¿Cuándo y con cuánta frecuencia se tiene que limpiar las orejas de un animal? Tu mascota ha estado jugando en el barro y tiene las orejas sucias por fuera. Puede eliminar la suciedad gruesa fácilmente del pabellón de la oreja con un paño húmedo. Sin embargo, a veces la suciedad está más al fondo, en cuyo caso hay que limpiar las orejas más minuciosamente. Infestación de ácaros del oído. Los ácaros del oído, o Otodectes cinotis, son muy comunes en perros y causan la famosa sarna. Viven en el conducto auditivo externo y se alimentan de líquido tisular y células cutáneas. Esta infestación parasitaria suele hacer que el cerumen se vuelva marrón oscuro o negro. Además, la masa empieza a oler mal y a irritar la piel de la oreja, lo que puede provocar inflamación. Si el veterinario quiere examinar a fondo el oído de tu peludo con un otoscopio, primero debe limpiarse las orejas. El otoscopio permite examinar el conducto auditivo externo y el tímpano. Los veterinarios lo usan. Por ejemplo, si sospechan de una otitis media o si quieren encontrar cuerpos extraños pegados en el oído, como aristas. Una oreja perruna sana no suelen tener que limpiarse. Sin embargo, si el perro presenta una disposición a tenerlas sucias e inflamadas, es recomendable limpiárselas regularmente. Esto es un indicativo de otitis. Por cierto, una causa frecuente de la otitis son los baños en los lagos, estanques o arroyos. ¿Cómo limpiar las orejas a un perro correctamente? En general, puedes limpiarle las orejas al perro en casa sin la ayuda del veterinario. Para ello, sigue estas instrucciones paso a paso. Número 1. Observa las orejas. Antes de la limpieza de oídos en perros, es importante observar las orejas por dentro y por fuera. Busca posibles heridas o irritaciones en el pabellón de la oreja. Si el perro no se deja tocar las orejas, quizás porque le duelen, pídele al veterinario que se las limpie. Número 2. Aplicar solución de enjuague. Para eliminar la suciedad y el cerumen, va muy bien aplicar una solución de enjuague suave. No utilices jabones convencionales ni soluciones con alcohol, ya que estos dañan las pieles sensibles y pueden provocar irritaciones dolorosas. Se recomiendan los limpiadores auriculares especiales adaptados a la piel del oído de los perros. Número 3. Masajear la solución de enjuague. Para que las partículas de suciedad de las profundidades del oído se disuelvan, deberás aplicar la solución dando un masaje. Para ello, sujeta la base de la oreja con los dedos y aplica la solución amasando y masajeando. Número 4. Eliminar la solución con paños. La suciedad disuelta con el enjuague se puede eliminar con un algodón o un paño suave. Nunca utilices bastoncillos de algodón, ya que estos pueden dañar las estructuras auditivas internas, como el tímpano. Además, empujan la secreción de nuevo muy al fondo en los conductos auditivos en general. El perro agitará la cabeza expulsando el limpiador con la suciedad de la oreja. ¿Qué se debe tener en cuenta al limpiarlas? Los oídos de los perros suelen ser muy sensibles. Para evitar lesiones o infecciones, es importante tener mucho cuidado durante la limpieza de oídos en perros. Usa únicamente soluciones suaves y herramientas romanas. Si el perro reacciona con mucho dolor, interrumpe la limpieza y tranquilízalo. Si no se calma y rechaza la limpieza rotundamente, el veterinario te podrá ayudar. Y hasta aquí el video de Mascotalandia. Espero que estos tips te puedan ayudar muchísimo para limpiar las orejas de tus mascotas. Si te gustó el video, por favor regálame tu like. Déjame tu comentario aquí abajo con preguntas para responderlas en próximos videos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones. Nos vemos en un siguiente video en Mascotalandia.